Amigos de Canal 4 Videocable y Chajarí, bienvenidos. Una vez más estamos con esta entrega de Semanario Regional. Primera edición. Vamos a compartir a partir de este momento con ustedes informaciones que se han ido generando en el transcurso de estos últimos días en las localidades a donde llegamos a través de la señal de Videocable Chajarí. Estamos hablando de Conquistadores, San Jaime de la Frontera, Santa Ana, Villa del Rosario y su zona de influencia. Equipo compuesto por Nico Robol, encargado de las cámaras. La edición y producción corresponden a Juan Martín y Nicolás Pintos, la dirección general de José Alberto Ponzoni, quien les habla, José Lo Zapata. Hoy vamos a comenzar con un tema que tiene que ver con la localidad de Santa Ana, porque teníamos oportunidad de abordar al intendente de aquella localidad, estamos hablando de Rogelio Sanandrea, que el pasado fin de semana recibió la visita del titular del Ente Nacional de Obras Hidráulicas y de Saneamiento de nuestro país, el exintendente de Concordia, Enrique Cresto Hijo, oportunidad en la que firmaron un acuerdo marco para comenzar con la ejecución, o con las gestiones en realidad, que derivarán en la ejecución de una importante obra cloacal en Santa Ana. Para conocer detalles al respecto de este tema, abordábamos al jefe comunal de esa localidad y nos contaba más detalles en esta entrevista. Todavía, José, lo sí. Ayer hemos recibido en Santa Ana la visita del administrador de NOSA, de Enrique Cresto. Ya la habíamos pactado esta visita en la reunión de intendente vecinalista que habíamos tenido el lunes pasado en Oro Verde. Lo invitamos aprovechando de que en Santa Ana se hacía el triatlón, se hacía el half, que es uno de los eventos deportivos más importantes que tenemos en la región, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, en la oportunidad también para inaugurar lo que es la primera obra que tuvimos en Enosa en esta gestión, que es un tanque de 30.000 litros, un tanque elevado, que va a abastecer todo lo que es el barrio de la Bahía Santa Ana, la zona del camping municipal y prefectura. Y bueno, y también poder firmar el convenio marco de un proyecto bastante ambicioso que nosotros tenemos presentado en Enosa desde hace un tiempo, y bueno, ahora se terminó todo lo que es la parte técnica. Y bueno, ayer hemos firmado ese convenio que tiene que ver con todo lo que es la red cloacal, estaciones elevadoras de la Bahía Santa Ana, o sea, todo el sector costero que incluye Bahía Santa Ana, Playa 52, incluye también lo que es la ampliación planta urbana que hemos concretado el año pasado, ¿no? Santa Ana, a partir del año pasado, ahora ya tiene una planta urbana de 44 manzanas, si bien nosotros tenemos dentro de lo que es el casco viejo 100% de agua potable y 100% de cloacas, esta ampliación no, e incluiría este proyecto que hemos presentado y de la cual ayer firmamos el convenio marco. ¿No es cierto? Esto nos habilita a partir de ahora poder, digamos, ya concretar en las plataformas digitales todo lo que es el proyecto y, bueno, esperamos a la brevedad poder firmar ya los convenios específicos de la obra. Bien, ¿y cómo es, digamos, la modalidad, intendente? ¿Se iría haciendo por etapas? ¿Se hace todo de una sola vez? Nosotros lo hemos planteado una obra de una sola etapa, una obra que aproximadamente puede llegar a durar entre 6 y 7 meses la compresión, los trabajos. Lo planteamos también por administración municipal. El municipio tiene ya capacidad operativa, tenemos experiencia en este tipo de obra. Todo lo que es la cloaca de Santa Ana lo hemos hecho con mano de obra y con equipamiento municipal. Nos hemos venido equipando este último tiempo. Y ese es el planteo que nosotros hacemos, si bien es cierto que, por supuesto, el organismo financiador es el que seguramente después va a decir si va a ser por la administración o vamos a tener que abrir un proceso licitatorio, ¿no? Uh-huh. Obviamente lo fundamental para nosotros es poder contar con esta obra que va a dar solución definitiva a todo lo que es el saneamiento costero del lago de Salto Grande. Hoy todos los loteos están proyectados para que los efluentes cloacales sean digamos, tengan biodigestores, funcionen con biodigestores, pues, si bien funcionan muy bien, la solución de fondo es la red cloacal. Perfecto. ¿Y cómo son los tiempos? Digamos, este convenio marco es el paso inicial, decía, después qué instancia viene, para cuándo podría, si marcha todo bien, comenzar a hablarse, no sé, de la adjudicación y del comienzo de la obra. Los plazos nosotros planteamos que sean a la mayor brevedad posible, ¿no? Pero bueno, lo importante es que se inició, es que da un inicio y bueno, y con la presencia del administrador de Santa Ana, con la presencia de Enrique Cresto, realmente eso nos da a nosotros mayor seguridad de que la obra se va a poder concretar al menor plazo posible. Yo, como experiencia, podemos decir que el tanque que hemos inaugurado ayer tenía un plazo de obra de 6 meses y lo hicimos en
O sea, el equipo, la municipalidad tiene capacidad operativa, somos muy rápidos para manejarnos, sobre todo cuando tenemos los convenios firmados, ¿no? De hecho, hoy ya estuvimos cargando una plataforma digital todo el proyecto está terminado, ¿no? Obviamente, muchas veces nosotros nos ponemos plazos, nosotros a veces también tenemos ansiedad de que esta obra se pueda realizar en el menor plazo posible, pero obviamente hay trámites que por ahí que son necesarios, que hay que ir cumplimentando y llevar más tiempo de lo previsto, pero lo planteamos para que se pueda realizar en este año, que ya a fines de este año 2022, antes del inicio de una nueva temporada estival, la podemos tener completa y ejecutar ahora. Perfecto. Por último, intendente, agradeciendo la deferencia, el tanque este recientemente inaugurado está funcionando a pleno, ¿verdad? Sí, sí, ya está conectado a la red. La red ya está hecha, la hizo el municipio, incluso el pozo de este tanque ya estaba hecho con costos del municipio y ya está conectado a la nueva red, o sea que la idea siempre que el servicio de agua, que en todos los loteos, como así también en la planta urbana lo brinda el municipio, sea con un servicio lo mayor óptimo posible, ¿no? Y creo que esto viene a darle mayor tranquilidad a los vecinos, a las más de 200 viviendas que ya hay en ese sector, puedan tener el servicio de agua potable de la mejor calidad posible. Muchas gracias, muy amable, Rogelio. La información ahora nos traslada a la localidad de Mocoretá, donde llegamos gracias a la gentileza de los amigos de Cablevisión Satelital de aquella ciudad. Mocoretá se apresta para celebrar 147 años de su fundación. Será el próximo 20 de abril, el miércoles que viene. Por tal motivo, el municipio ha organizado una serie de actividades, el acto oficial, el desfile y un espectáculo musical para llevar a cabo ese día con la presencia del grupo Los de Imaguaré. Nosotros nos trasladábamos hasta Mocoretá y entrevistábamos a la directora de Cultura de la Municipalidad de aquella ciudad, Cristina Ascue, que sobre el tema nos contaba más en esta entrevista. ¿Cómo les va a todos? El miércoles 20 de abril, a partir de las 16:30 horas, se convoca a instituciones educativas, instituciones intermedias, a Fuerzas Armadas a realizar el acto central. Uh-huh. Por el aniversario 147 de Mocoretá. Bien. Enfrente del Palacio Municipal. Uh-huh. Ahí va a ser la concentración, el acto oficial. Ahí se va a realizarse el acto oficial. Uh-huh. Luego del acto, seguidamente vamos a tener lo que es el desfile. Uh-huh. El desfile también convocamos a muchísimas instituciones, uh-huh. estudios de danza, estudios de pintura, de arte. Bueno, la verdad es que fue una convocatoria muy amplia. Uh-huh. Hay muchos participantes, todavía no tenemos el número concreto. Sí. Porque no está todavía cerrada la confirmación. Bien. Ya a partir de estos días se va a cerrar, pero estamos uh-huh. en eso. Cristina, el acto va a ser encabezado por el intendente, han invitado a las autoridades provinciales, tienen ya confirmaciones. Por supuesto, ya tenemos algunas confirmaciones, invitaron a intendentes también de localidades vecinas, obviamente uh-huh. al gobernador, uh-huh. Autoridades de la provincia también, uh-huh. Algunas ya están confirmando, uh-huh. algunas otras todavía no, pero vamos a tener una buena concurrencia. Bien. Así que uh-huh. estamos muy contentos por ese lado porque bien. Decía, están todos muy entusiasmados con venirse para ese día. Decía 16:30 el acto y inmediatamente después que termina el acto comienza el desfile. Exacto, sería, no digo lo mismo, pero sí, termina el acto y se da inicio a lo que es el desfile. Uh-huh. El desfile se va a hacer también por la calle Marturet. Uh-huh. Sentido sur-norte. Uh-huh. Y bueno, estimamos que el desfile puede llegar a durar 45 minutos, una hora, depende uh-huh. también la cantidad de delegaciones que se sumen. Exacto. Eso por ahí lo vamos a saber más llegado el día. Uh-huh. Y luego del desfile vamos a tener seguidamente nuestro festival, que también va a ser en el mismo lugar, uh-huh. nada más que va a ser del lado de la Casa de la Cultura. Perfecto. El desfile va a ser con personas, digamos, van a haber también vehículos, algunas instituciones van a ir con vehículos. Claro, ese desfile tradicional que se hacía, donde se invita a la gente, a los bomberos, por ejemplo, uh-huh. que vienen con sus vehículos. Exacto. Va a estar Agrupación Gaucha también, uh-huh. que generalmente son los que cierran el desfile. Exacto. Con sus caballos. Así que sería un desfile tradicional donde bueno. participan sí, muchas instituciones. Bueno, y también inmediatamente después de terminado el desfile empieza el festival. Así es, empieza el festival. Nosotros estimamos que alrededor de las 7 ya va a estar, uh-huh. Ya vamos a estar dando inicio al festival. Como les decía, va a ser acá en
va a haber como dos escenarios, si se quiere. Uno es lo que es el palco con las autoridades para lo que es el acto y desfile, y ahí nos damos vuelta a las sillas y nos colocamos hacia la Casa de la Cultura, donde se va a hacer un escenario y vamos a actuar ahí. ¿Un único grupo musical va a estar presente? La apertura va a estar a cargo del grupo de danzas folclóricas de la municipalidad, sí, donde vamos a tener la participación, vamos a tener música en vivo de Luis Ocampo, Duarte, y me está faltando uno de los chicos que vienen de Chajarí, que fueron los encargados de hacer por ahí, no sé si ya habías hablado con el director del grupo de folclore, un valseado referente a Mocoretá, que lo estamos presentando ese día. Bien. Ellos van a seguir con algunas canciones más, y acto seguido está la presentación de los de Maguaré. Bien. Pero sería esos dos grupos musicales. Nada más. ¿Aproximadamente cuánto tiempo puede durar el show de los de Maguaré? ¿Será un show completo, tradicional, digamos, de los que se ven en los festivales? Sí, estimamos que una hora diez, una cosa así. Después, terminado eso, ya concluimos con las actividades para ese día. Perfecto, muchas gracias. No, por favor. Ahora nos trasladamos a la localidad de San Jaime de la Frontera, otra de las localidades a donde llegamos a través de la señal de videocable Chajarí, porque teníamos la oportunidad de abordar a la vocal de CASFEC, Celeste Lorenz, que recientemente nos brindaba información sobre un llamado a licitación que hace CASFEC para la ejecución de una alcantarilla en la calle Cuchillas de Montiel, una calle que venía teniendo inconvenientes porque atravesaba esta calle el curso de un arroyito de San Jaime de la Frontera. Por lo tanto, se va a construir esta alcantarilla. Para conocer más detalles sobre esta instancia administrativa que se abre a partir de ahora, hablábamos con la vocal de CASFEC, Celeste Lorenz, que sobre el tema era esto lo que nos comentaba. Bueno, buenos días, muchas gracias, Joselo, para vos y tu equipo por siempre estar a disposición. Bueno, en este caso es para anunciar el llamado a licitación de una alcantarilla sobre calle Cuchillas de Montiel, en San Jaime de la Frontera, un pedido que había hecho su intendente en una oportunidad y que lo gestionó en varias oportunidades y llevó adelante la gestión la diputada del departamento, Vanessa Castillo, así que la verdad que se trabajó en conjunto entre la diputada, en conjunto conmigo, ¿no?, que también gestioné por mi parte acá en la comisión administradora, y también agradecer al ingeniero Benedetto, que también tuvo en cuenta la necesidad que había sobre esta alcantarilla. Y bueno, y agradecer a la diputada porque también fue la que se puso un poco la gestión bastante al hombro. Y bueno, si bien estaba programada la obra, salió bastante rápido porque, bueno, la gestión esta que hacen los legisladores es importante para nosotros. El intendente la puso en carpeta, estaba agendada para nosotros, pero bueno, básicamente por el apuro y demás, salió más rápido, ¿no? Perfecto. Celeste, ¿qué características una alcantarilla? ¿Cuántas bocas? ¿Qué presupuesto tiene? El presupuesto no lo tengo acá. Sí que es una alcantarilla que lo que permite es, lo que va a permitir es, no sé si conocen la calle que estoy mencionando, que es Cuchilla, que es sobre, disculpame que tengo que mirar porque Cuchilla de Montiel. Es una alcantarilla de hormigón armado que lo que va a permitir es el cruce, porque esa calle está cortada por un arroyo. O sea, hay tres casas frentistas que se ven perjudicados para poder salir por un costado, tienen que dar toda la vuelta. Entonces, con esto lo que se permite, con esta alcantarilla, lo que se permite es poder que esa calle siga de largo, que los frentistas, tanto como los que tienen entrada por atrás, puedan utilizar esa calle como ingreso y egreso, porque hoy en día es un ingreso por un lado, tienen que ingresar por una mano y tienen que volver por la misma mano, o sea, claro. No tienen manera de salir para el otro lado porque hay un arroyo que corta la calle. Bien. Así que bueno. Perfecto. ¿Y cómo son los tiempos, digamos? ¿Se da a conocer el llamado a licitación? ¿Para cuándo? Sí, el 20 de abril a las 9 de la mañana en las oficinas de CAFE de Federación es el llamado a licitación.
Bueno, ahí ya se determinará la empresa seguramente que construya esta obra. Sí, ahí se llama licitación, se presentan las empresas, después de eso se hace todo el seguimiento del trámite licitatorio para ver qué tienen de, si está todo bien, y después se designa la que va a quedar, y de ahí en más se empieza a trabajar. Eso lleva un par de tiempos, que son los trámites de rigor y el tiempo pertinente, ¿no?, para el acto licitatorio. Bueno, Celeste, ¿qué tiempo de ejecución de obra tienen los pliegos? Y están manejando... para ejecutar la obra. Y están manejando entre los 180 días, un poco más, todo depende de la situación climática. Claro. Pero eso no quiere decir que sea algo exacto, por las dudas, para que nadie lo tome así tan pecho. De todas maneras, se podría presumir que para final de año podría estar finalizada la obra de no mediar un inconveniente mayor. Sí, eso sí, seguro que sí, porque esta obra está presupuestada para el primer semestre, así que sí. Bueno. Aprovecho la ocasión y le pregunto, ¿hay alguna otra obra en gestión de San Jaime? No, en San Jaime no, porque en realidad nosotros, como te dije, nosotros trabajamos con el pedido de los intendentes de las necesidades que ellos tienen imperiosas para su localidad. Sobre todo con obras de infraestructura básica, que es lo que venimos charlando siempre, ¿no? En esta oportunidad la legisladora tuvo mucho que ver, porque fue la que aceitó y trató y gestionó mucho para que esto salga lo más urgente posible. Bien. Por eso también es mi agradecimiento, porque me acompañó en esto. El intendente puso la prioridad. Ahora le estamos firmando toda la documentación pertinente para que la licitación sea lo mejor posible y salga una empresa que lo pueda hacer bien. Y eso siempre pasa de la misma manera. Las empresas, si no cumplen con los requisitos, se les cobra multa, así que eso no hay problema. Y para el primer semestre, para San Jaime, obras no, sí, desarrollo regional hay mucho por hacer, muchísimo. Ya el otro día estuvimos, entregamos certificado del IERIC, de la UOCRA, de albañilería a 12 personas que asistieron a un curso intensivo con una tarjeta del IERIC que les permite trabajar y tener un espectro mucho más amplio, que tengan una mano de obra calificada. Después estuvimos en el taller textil acompañando, también llevamos otro programa de cultural a ver si podemos coordinar para su ejecución. Así que estuvimos haciendo varias cosas en San Jaime. Bueno, muchísimas gracias, bueno, Celeste. Muchas gracias a vos y a la audiencia. Es tiempo de establecer la primera de las pausas. Estamos con esta primera edición del Semanario Regional. Recordemos que habitualmente se entregan dos ediciones del Semanario Regional. Los miércoles al término de Norte Entrerriano y los viernes antes de Deporte al Día, el noticiero. De la misma manera que esta producción, como todas las producciones generadas aquí en Canal 4, estarán en las próximas horas en la plataforma de YouTube de nuestro canal. Se impone la primera pausa. A la vuelta continuamos con más Semanario Regional Primera Edición. Take your time to trust in me, and you will find infinity, infinity, infinity. El 2022 ya está a pleno en Canal 4 Chajarí, con más de 16 programas semanales generados por gente de nuestro canal. 20 horas de programación con contenidos propios, producidos y editados en Canal 4. El 2022 ya vive diariamente en la programación de Canal 4. En el año del 150 aniversario de la Fundación de Chajarí.
Continuamos después de la pausa, continuamos con Semanario Regional Primera Edición y vamos a trasladarnos ahora a otra de las localidades a donde llegamos a través de la señal de videocable de Chajarí, como es el caso de Villa del Rosario, porque en breve la comunidad parroquial de Villa del Rosario estará celebrando 100 años de su creación. Por tal motivo se están preparando algunas actividades posterior a lo que será la Semana Santa. Estuvimos hablando con el padre Pedro Todone, cura párroco de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, de Villa del Rosario, que sobre este tema vamos a compartir lo que nos contaba. Sí, estamos celebrando, recordando y celebrando obviamente los 100 años de creación de la parroquia Nuestra Señora del Rosario. El motivo o la situación era que antes de esta fecha, del 22 de abril de 1922, todavía no era parroquia, como decimos, ¿no? Era una capilla de otra parroquia, ¿no? Primero de Federación, Santa Rosa, y a medida que van creciendo las comunidades, van consiguiendo, o a través del obispo del momento, el reconocimiento como comunidad parroquial. Exactamente. Esto es lo que se está celebrando. Eso es lo que estamos celebrando, ¿no? Que el 22 de abril de 1922, por decreto del obispo de aquel momento de la arquidiócesis de Paraná, se le da el rango, se le erige como parroquia Nuestra Señora del Rosario. ¿Una parroquia que ya tenía templo parroquial o que estaba en proceso de construcción? Sí. El templo se construye antes. Lo que sucede normalmente es que primero se forma la comunidad de fieles. La comunidad de fieles, obviamente, necesita un lugar. Empieza a construir el templo y eso es lo que fue sucediendo, ¿no? Y ya para este momento, ya hacía varios años, ya hacía 30 años que había un cura en el lugar, ¿no? Que atendía a los fieles de la zona, ¿no? De las colonias y de lo que era en aquel momento la colonia nueva, era el nombre, estaba leyendo en estos días. Y la colonia vieja era lo que es ahora Chajarí, ¿no? Villa Libertad, esa era la terminología más o menos que manejaban. ¿Y el 22 de abril por qué, digamos? ¿Es porque hay algo en especial, algún acontecimiento, o porque se firma algo en el Obispado de Paraná o en el Arzobispado de Paraná y se constituye formalmente? Exactamente, al ver, ¿no?, el crecimiento de la población, al ver el crecimiento de los fieles aquí, el Obispo de Paraná le da el rango de parroquia, ¿no? Y eso lo hace a través de un decreto, que lo firma el 22 de abril, junto con otras parroquias, ahí en el mismo decreto, junto con otras parroquias también de nuestra provincia, ¿no? En aquel momento la diócesis de Paraná abarcaba toda la provincia. Y bueno, lo da el obispo de Paraná. Bien. ¿Cuántos sacerdotes han pasado? No sé, ¿quién fue el primer sacerdote? No quiero el número preciso porque, digamos, lo tomo de sorpresa de alguna manera. Claro, sí. Han pasado muchos, muchos, muchos. Algunos han estado poquito tiempo, otros han estado más años. Hay algunos que son quizás más nombrados por las cosas que hicieron aquí. Obviamente, el que todos conocemos, el que todos conocen aquí y el más renombrado es Avesia, ¿no? Que él estuvo 40 años. Pero antes de él han pasado pero más de 10, ¿no? Y no han estado tanto tiempo como él. Bueno, ¿preparan algún acontecimiento especial para ese 22, previo o el mismo 22? Sí. Vamos a celebrar la misa, vamos a celebrar la Eucaristía esa noche a las 20 horas. Están participando todas las capillas también que pertenecen a la parroquia. Y también vamos a tener el acompañamiento de Monseñor Luis, nuestro obispo, también va a estar presente en este acontecimiento. Decía, ¿22 qué día cae? ¿A qué hora es la misa? Sería el viernes siguiente a la Semana Santa. Ahí enseguidita continuamos con esto, viernes 22 de abril. ¿A qué hora? 20 horas, 20 horas. Bueno, ¿aquí adentro, fuera el...? Sí, aquí adentro. Por cómo viene el clima, uno no está sabiendo mucho, pero lo estamos pensando sí aquí adentro.
La información también tiene que ver con el ámbito regional, pero se genera en la ciudad de Chajarí porque en la jornada del miércoles hubo una importante movilización de productores de toda la zona hacia los tribunales de la ciudad de Chajarí, porque hay un tema que está tomando visibilidad en la opinión pública y tiene que ver con la situación del sector productivo, como así también alguna cuestión vinculada a la actividad laboral que desde hace tiempo vienen reclamando los productores de nuestra región. Esto fue motivo de una importante convocatoria que se centró básicamente en la zona de tribunales. Ahí estuvimos hablando con referentes del grupo de productores que movilizaron esta actividad y en una entrevista nos contaban más detalles sobre el tema. Bueno, buenos días, Carlos, a toda la audiencia. Sí, tal cual vos lo mencionabas, esto hace mucho tiempo que viene, no se encuentra solución y yo creo que acá hay varios factores que influyen en esto. Creemos que un poco es cómo funciona el poder político de este país, que para que las cosas salgan medianamente bien hay que ejercer presión mediática, presión sobre manifestación, si no, no te escuchan porque, como mencionábamos en el acto, la propia política se encarga de cansarte, de desgastarte y que todo se diluya porque es lo que le conviene a ellos, porque siguen en su casta y en su mundo que es muy distinto al que se vive en la calle cotidianamente. Entonces necesitamos blanquear todo esto y ir al frente como sector. Yo creo que nuestros representantes, me incluyo porque hoy me toca presidir de una institución, debemos ir al frente y dejar de creer en las promesas y en todo ese verso que ya venimos de hace décadas creyendo y plantear los problemas de una manera distinta y exigir los resultados de una forma más rápida y con menos burocracia. A ver, Mario, hoy le planteaba a la diputada Elena, ¿no? Hubo alternancia, después decimos, hubo un gobierno que estuvo más tiempo que otro y demás. A todos fueron a hablarlos y no le encuentran solución al tema. ¿Por qué crees que no le encuentran un encuadre o una solución? ¿No pueden o no quieren encuadrarlo o solucionarlo? Bueno, buenos días a la audiencia. Sí, la verdad que van pasando el tiempo, lo decía Javier, uno va viendo como que los tapa las luces de Buenos Aires en algunos de los casos. Yo digo, han llegado algunos productores, algunos que eran de la zona o que sabían lo que eran las economías regionales y no supieron interpretar qué es lo que queríamos para nuestra zona. Ahí está, con más razón. Muchas veces se hablan leyes que no, ni siquiera se las consulta acá en el sector. Y bueno, hoy tenemos la posibilidad de tener varios legisladores que nos hemos reunido, hemos charlado con ellos a ver de qué manera podemos transformar esto, llevar al Congreso esto de alguna manera, porque la verdad que esta insistencia, vemos que han salido leyes con muy poco porcentaje, como la ley del aborto que le importa el 1,5% al país, y no salen leyes que son para dar trabajo. Uno va viendo, recién decía Willy, la cantidad de juventud, la cantidad de productores que seguramente piensan en ampliar la producción, que no lo hace porque no sabemos cómo nos va a costar el trabajo que generamos. Y esto nos limita en algún tiempo a seguir avanzando o a pensar en cambiar de rubro. Es decir, cuántas veces nosotros en la zona nuestra no podemos plantar soja porque no nos dan las tierras, pero si no, realmente no podemos llegar a pensar en este cambio de producción. Creo que hay... Esto que se está planteando ahora, trabajando las instituciones unidas, viendo de qué manera la silvicultura podemos forzar esto, yo creo que hay mucho tiempo que ha pasado, a veces que uno tiraba para un lado y otro para el otro. Tenemos sectores que tenemos internos adentro, pero que hoy tenemos que mirar para un solo lado. Esto no hay forma de hacerlo de otra manera. A ver, por allí, poniéndose del otro lado, no del lado de ustedes son todos productores, te dicen, pretenden que se apruebe una reforma laboral que realmente es como que dejaría de existir el trabajador. ¿Es así, lo piensan así o no? ¿Qué opinión tienen? No, buen día en principio, Carlito, a la audiencia. No. Aquí no se trata de cambiar. Nosotros tenemos un convenio colectivo de trabajo que hace del año 93, 92, 93, que es muy bueno, pero tenemos que añadirles o hacer algunos cambios. Unas pequeñas modificaciones que ya esto lo hemos tratado de hacer el año pasado, pero lamentablemente... justamente lo que lo tiene que hacer es la justicia, y el Estado, los ministerios, los sindicatos, y terminamos
en entre firmas de gallo y medianoche no muy claras, y no pudimos avanzar, porque la corrupción existe desde que quieras lograr algo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ya probamos, digamos, los últimos dos años, tratar de agregar un convenio que no cambia, no quitaba derechos a los productores, a los empleados, y que además de esto, lo que tenía que era una contratación no fija, no recuerdo bien cómo era, que podíamos contratar todas las veces que queríamos durante tres años. Después de los tres años quedaba, digamos, como empleado fijo. ¿Qué pasó en ese interín? Digamos, bueno, entre gallo y medianoche, algunos actores de nuestro sector, que en ese momento yo también estaba en la FECIER, hablaban por afuera y, bueno, han hecho mucho daño, digamos. ¿Dentro del sector de ustedes hay quienes los perjudicaron también? Exacto, hay una perjudicación dentro del sector nuestro, y aparte, además, también lo que es el tema de los abogados que se contratan, ¿no? Uh-huh. Que fue muy, muy impresentable, digamos. ¿Vos fuiste crítico con algunos, dijiste, profesionales de la abogacía? No, por supuesto. Hemos dejado claro con quién estamos, digamos, o estamos, porque en realidad es un conjunto, con quién estamos más molesto. Esto no abarca a los 100 abogados que hay en Chajarí o más. Son 4 o 5, más una asociación que hay entre ellos, que nosotros la sabemos, donde esto deja abierto para que siga funcionando. Ya lo hizo, lo dijo el doctor Labriola, creo que quedó más que claro. Está bien. Digamos, es como que en todas las instituciones es lo mismo que pasa. Hay grupos de 6 o 7 que digamos, están en la cabeza, y bueno, y de ahí hacen sus manejos privados para sacar provecho propio. ¿Hicieron ustedes alguna presentación, llámese en la justicia, no, en el Colegio de Abogados, no creo, porque lo deberían hacer los abogados, de mala praxis, que por ahí se habla de la mala praxis laboral de los abogados? No, todavía no hemos recurrido a eso. Por eso apostamos un poco a la buena voluntad de que bajemos un poco los decibeles y busquemos la solución de fondo. Ahora estamos trabajando en un nuevo proyecto con un nuevo letrado, la sección de Chajarí, para tratar de buscarle la solución a esta problemática. Pero, a ver, como dije anteriormente, nadie tiene la solución a este problema, sino todos juntos. Sí, nadie se salva solo, son tres asociaciones, Martín, que están acá. Bueno, hay gente de federación, tal vez autoconvocada y demás. No está la FECIER, no está Concordia. ¿Qué reflexión te merece? ¿Por una cuestión de lejanía o porque no comparten lo que ustedes opinan? Buen día, Carlito, buen día a toda la audiencia. Yo personalmente hablé con el presidente de la FECIER. Había, digamos, muchos de los integrantes de la asociación son parte, claro, de la FECIER. Ellos hoy tenían una reunión de trabajo, supuestamente con ministerio, sindicato y demás, casualmente organizada a la misma hora del evento. Así que es muy, muy raro, digamos. Pero sí, esto surge de autoconvocado, y por ahí las asociaciones, estas tres asociaciones que nombraste, Santana, Chajarí y Villa del Rosario, decidieron acompañar formalmente, ¿no? Bien. Así que ¿coincidís, digamos, con por ahí los planteos que hace la gente de una reforma laboral, por ahí críticas a esto que dicen de la industria del juicio inventado y demás? Es decir, ¿como asociación o como independientemente, digamos? Sí, por eso estamos acá. Eso hay que aclararle bien a la gente también, que nosotros no estamos en contra de los empleados. Cuando se habla de reforma laboral, no es que nosotros queremos arreglen todo para nosotros y el empleado dejarlo de lado. Sabemos, el empleado es fundamental en nuestra estructura, digamos, de trabajo. No estamos yendo contra ellos, tampoco estamos a favor de aquel empleador que hace mal uso de sus empleados, digamos, que los explota y demás. No, nosotros no vamos a apoyar a eso, no vamos a acompañar tampoco los reclamos de esa gente. Sí vamos en contra de los juicios inventados, mal elaborados, cuando se presentan demandas
te dicen que te laburaron 10 años con vos y en realidad no, ni lo conocía al tipo. Vamos, vos sos muy joven, pero acá hay gente que yo le preguntaba y desde el año 90 y pico me decían que vienen con esta lucha y han pasado muchos gobiernos y nadie le encuentra la solución. Gobiernos, bueno, por ahí el sindicalismo se repite más que el político, pero nadie le encuentra la solución a esto. Ya, hoy bien lo remarcaba Willy en su discurso, la cantidad de gente joven que acompaña a esta movilización. Y es verdad, por ahí hay productores, también tenemos productores de muchos años que vienen con varias luchas encima y siempre apoyándonos, diciéndonos que sigamos, que aguantemos, que después seguramente va a ser un reclamo que van a tener nuestro hijo en algún momento, ojalá que no, pero yo creo que deberíamos llegar a un diálogo en todas las partes. La parte de los productores, los empleados, sindicato, ministerio, creo que lo mismo los doctores, porque esto afecta a todos. Hoy en día varios colegas, digamos, varios productores de la zona están buscando asesorarse con gente de otro departamento porque no confían en los doctores, en los abogados locales. Entonces esto termina perjudicando a todos, al bueno, al malo, a todos. Muchas gracias. No, gracias a vos, Carlito, y gracias por estar. Vamos a establecer una nueva pausa. Estamos con Semanario Regional, primera edición. Como siempre, compartiendo informaciones que se van generando en las comunidades a donde llegamos a través de la señal de videocable de Chajarí. Se impone una nueva pausa. A la vuelta, más información regional. To trust in me, and you will find infinity, 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 infinity. Woo! El 2022 ya está a pleno en Canal 4 Chajarí, con más de 16 programas semanales generados por gente de nuestro canal. 20 horas de programación con contenidos propios, producidos y editados en Canal 4. El 2022 ya vive diariamente en la programación de Canal 4. En el año del 150 aniversario de la Fundación de Chajarí. Continuamos después de la pausa, seguimos con Semanario Regional, primera edición, que se emite todos los miércoles, y la segunda edición los viernes, producciones que se generan aquí en Canal 4 Videocable Chajarí, con el objetivo de acercar las informaciones de estas localidades, estas zonas, a donde llega la señal de Videocable Chajarí. Y vamos a comenzar esta entrevista con una información que se genera a partir de actividades que lleva a cabo el equipo que tiene a su cargo el control y el monitoreo del HLB por parte del SENASA, que están realizando talleres básicamente destinados a los chicos de las escuelas de la zona rural, tendientes a fortalecer la información que disponen en materia de HLB para su prevención, para su detección y demás. El ingeniero Julián Canaglia es integrante del equipo del SENASA que está realizando estas actividades en las zonas rurales, en las escuelas rurales de nuestro departamento, básicamente en sus zonas de Villa del Rosario y Santa Ana. Hablaba con nosotros y sobre el tema vamos a compartir lo que nos agregaba. Sí, es un programa a nivel nacional que se llama Mi Escuela Cuenta con una Patrulla HLB. Lo realizan conjunto SENASA con la FEDER Citrus y otros entes asociados a la citricultura. La idea de esto es capacitar a los chicos de los últimos años de primaria, quinto y sexto grado principalmente, sobre la problemática del HLB, contarle un poco una parte teórico-práctico, digamos, donde veamos los síntomas, el insecto vector, qué es la enfermedad, los alcances que tiene. Todo esto llevado con un lenguaje adecuado para los niños y después una tarea a campo, si se quiere,
donde si es posible hay una planta cítrica, se lo lleva para hacer una tarea de campo, digamos. Uh-huh. Y que los chicos entiendan lo que es el HLB, muchas veces esto lo llevan a la casa, por lo que es importante, más que nada porque muchos son hijos de productores. Claro. Así que, bueno, en ese marco se realizan este tipo de capacitaciones. Bien. Como te digo, es a nivel nacional. Bien, Julián, ya han hecho capacitaciones el año pasado, lo están implementando este año. Sí, este programa se inició el año pasado, uh-huh. Donde se pudieron realizar algunas capacitaciones en la zona, uh-huh. y este año la idea es continuarlo, uh-huh. En todas las escuelas rurales, digamos, de la zona. Bien. ¿Es para los chicos del último año de la primaria? Principalmente quinto y sexto año del grado de la primaria. Uh-huh. El programa cuenta con un kit donde se le entrega a los chicos una mochilita que dice Patrulla HLB con una serie de elementos, un anotador, lápiz, una pequeña lupa. Bien. Y un material como para guardar una muestra vegetal. Bien. Digamos. ¿Y este año ya han hecho, decías recientemente, una charla? Sí, hemos realizado dos, una en la escuela perteneciente al ejido de Chajarí y una en la escuela perteneciente al ejido de Villa Rosario. Bueno, y tienen una agenda seguir recorriendo escuelas. Esto depende de que los docentes o el cuerpo directivo de las escuelas pidan, o ustedes tienen más o menos un esquema organizado para ir por todos lados. La idea es continuar con esto en todas las escuelas de la zona, digamos, que tengan incumbencia en la zona citrícola. Uh-huh. Principalmente trabajamos con los ejidos municipales, o sea que involucramos también al municipio. Para hacer contacto con los directores y de ahí programar las diferentes capacitaciones a las escuelas. Bueno, ¿y qué saben o qué pueden percibir ustedes de esta charla con los chicos? ¿Están en conocimiento de la problemática, de los síntomas de la planta? Sí, estamos inmersos en la zona donde se habla mucho del tema. Hay muchos chicos que conocen algo de la problemática y, bueno, otros que no y se van enterando ahí. Bueno. Como te digo, lo importante por ahí es que ellos también lo llevan a sus casas este conocimiento y lo transmiten, digamos. Claro. Y bueno, toda la familia conoce y se va interesando de esto. Julián, por último, ¿cómo está la situación del HLB en lo que va del año? Bien, lo que va del año hemos detectado un nuevo foco que fue a principio de enero en la zona de Federación, donde se realizaron los trabajos de contingencia, nuevo monitoreo y abarcar a ver cómo está la situación en ese lugar. Eso fue lo último que continuamos trabajando en toda la zona. Así que bueno, esperamos por ahí. Ahora no hay casos. No hay nuevos casos. Si bien estamos en una época donde la planta brotó y ahí se ve menos la sintomatología, pero creemos que ¿cómo es? Con el paso de la entrada de los fríos posiblemente veamos sintomatología asociada a HLB. Muchas gracias. Gracias a vos. La información ahora nos traslada a la localidad de Los Conquistadores para dialogar en este caso con Graciela Castro Bañasco, que ha sido designada para dirigir el coro de Los Conquistadores, que ha comenzado recientemente con los ensayos. De tal manera estuvimos hablando nosotros con Graciela sobre el inicio de las actividades, bueno, los objetivos, lo que proyectan para este año, y vamos a compartir lo que nos agregaba al respecto. Este coro comenzó el año pasado, uh-huh. a pedido de coreutas que anteriormente ya habían cantado conmigo hace muchos años. Uh-huh. Entonces me llamó la intendente de Conquistadores y lo comenzamos. Pero bueno, después yo tuve unos problemitas de salud y se dejó. Este uh-huh. año recomenzamos, la semana pasada. Uh-huh. Sí alcanzamos a tener actuaciones con el coro el año pasado. Entonces yo creo que eso hizo también que este año se duplicara la cantidad uh-huh. de gente. Uh-huh. Es un coro que a mí me gusta mucho trabajar porque hay niños, jóvenes y adultos todos juntos. Entonces es muy lindo ver a los niños cantar canciones grandes y sobre todo a los grandes cantar canciones de niños. Claro. Es muy lindo realmente. Uh-huh. Uh-huh. Y cantamos a dos o tres voces, depende de la dificultad de la canción. Uh-huh. Y somos alrededor de 22, bien. Un hermoso número. Bien. ¿Qué día ensayan? ¿Dónde se realizan los ensayos? Ensayamos los jueves en el Salón Cultural hermoso que tiene Conquistadores, uh-huh. yo lo conocí el año pasado, uh-huh. donde eran las oficinas del tren. Sí. Bueno, los jueves a partir de las 18:30. Bueno, ¿siguen tomando chicos o personas mayores si sí, quieren sí. participar, varones, mujeres, a partir de qué edad? Por supuesto, todo el año. Hay dos requisitos, lectoescritura
Porque si bien también hay dos o tres nenitas que no leen y uno sabe que los van a aprender la las canciones, ¿no? Pero bueno, van con su mamá o con su prima, que nosotros no tengamos que hacernos cargo de esas nenitas. Claro. Y bueno, afinación. Después, que venga a cantar toda la gente que quiera, va a ser muy bien recibida. Bien. Y por supuesto, se recibe todo el año. Es mejor que sea al principio, ¿no? Que empezamos la semana pasada, así que hay tiempo, pero todo el año, quien quiera acercarse a cantar va a ser bien recibido. Graciela, no es necesario tener conocimiento, digamos, porque es un taller con la idea de conformar una agrupación coral. Como todos los coros aficionados, que son los que abundan en la región, lo único que hay que tener es afinación, sí, y ganas de cantar. Y bueno, y por supuesto, seguir las indicaciones de quien está al frente. Pero después los conocimientos ni de música ni de canto, nada, eso vamos sobre la marcha, la parte de la técnica vocal y la parte de música, ¿no? Trabajamos mucho el oído, que nos hace mucho bien. Bien. ¿Tiene algún objetivo, digamos, a corto, mediano o largo plazo? Ya me avisó la señora Adriana que para el 25 de mayo vamos a estar en el acto, así que ya estamos preparando tres canciones para ese día. O sea que para el 25 sería el debut, digamos, de este año, de al menos. De este año, sí. Bueno. Estamos muy contentos con eso y muy confiados también. Bueno, sí. Perfecto. Graciela, recordamos entonces los días de ensayo, el lugar, y es totalmente una actividad gratuita, ¿verdad? Sí, por supuesto, sí. Forma parte de los talleres municipales de los conquistadores. Los jueves, 18:30, en el Salón Cultural. Quien tenga ganas de cantar, que se acerque. Muchas gracias. Es tiempo de establecer una nueva pausa. Estamos con Semanario Regional, primera edición. La propuesta que se instala en la programación de Canal 4 Videocable y Chajarí, en donde estamos compartiendo con ustedes exclusivamente informaciones que se van generando en distintos puntos de la región a donde llega la señal de Videocable y Chajarí. Tenemos informaciones de los conquistadores de San Jaime, de Villa del Rosario y también de la zona de Santa Ana y zonas de Colonia. La pausa, a la vuelta, el tramo final. And take your time to trust in me, and you will find infinity, 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 infinity. Woo! El 2022 ya está a pleno en Canal 4 Chajarí, con más de 16 programas semanales generados por gente de nuestro canal. 20 horas de programación con contenidos propios, producidos y editados en Canal 4. El 2022 ya vive diariamente en la programación de Canal 4. En el año del 150 aniversario de la Fundación de Chajarí. Regresamos de la pausa, continuamos con esta propuesta, la de primera edición de Semanario Regional, propuesta que se emite los miércoles y también los viernes, son dos programas diferentes que tienen como objetivo brindarles informaciones de carácter regional. Y en este sentido debemos trasladarnos a la localidad de Mocoretá, a donde llegamos, gracias a la gentileza de los amigos de Cablevisión Satelital de aquella ciudad. Y vamos a compartir una entrevista que hacíamos recientemente con la nueva directora del Hospital Base Santa Catalina de Mocoretá, la doctora Laura Cáceres, una profesional médica de la zona de Murucuyá, que ha llegado para reemplazar al doctor David Kaserowski, que hasta hace poco tiempo atrás ocupaba el cargo de la dirección del Hospital Base de Mocoretá. La doctora Cáceres accedía al diálogo y respecto, bueno, de sus objetivos al frente de la dirección del Hospital Santa Catalina, nos contaba más detalles en esta nota. Bueno, yo soy la doctora Laura Cáceres, tengo 34 años, soy de Murucuyá, Corrientes, bueno, me formé en Rosario.
Y bueno, me quedé en Corrientes por casualidad del COVID, porque yo estaba haciendo la residencia de tocoginecología en Junín, Buenos Aires, en la clínica La Pequeña Familia. Bien. Y después, por cuestiones del COVID y demás, me ofrecieron dirección y me terminé quedando de 2 años de dirección en un centro de salud. Y después, obviamente, ya me vino acá, que quedó lugar libre. Me salió la propuesta y bueno, acepté de cabeza, como decimos. Bueno, conocí a Mocoretá, la primera vez que llega a Mocoretá. Es la primera vez. Conocí directamente el día que vine. Obviamente vine ya un día, la semana anterior, recorrí el pueblo, recorrí obviamente Google, el hospital y demás instituciones. Y después vine un día y más o menos hablé con el ex director, sí, Kacerovsky. Y bueno, nos pusimos bueno al día con cómo estaba trabajando él, cómo llevaba y demás. Es un desafío grande que asume, sin lugar a dudas. Es un gran desafío. Es la verdad un desafío terrible. Uno con 34 años, yo con 32 años, ya fui director de un centro de salud. Que también fue un desafío terrible porque no había, digamos, nada, ninguna especialidad. Nada, digamos. Y yo la empecé a equipar, hice muchas gestiones. Por eso también el ministro habló de mi capacidad de gestionar, porque le di vida a un centro de salud. Y obviamente cuando ya pasaron 2 años y demás, yo ya empecé a ver otra, qué otro lugar para seguir progresando en la carrera, en la profesión. Y surgió, entre otros hospitales, Mocoretá, y bueno, ahí me decidí por irme a Mocoretá. ¿Alguna premisa viene por parte de las autoridades del Ministerio de Salud de la provincia? Mira, las recomendaciones o consejos, por decir, me dijeron que siga trabajando como lo venía haciendo. Yo hice mucho hincapié cuando trabajaba en lo que es APS, Atención Primaria y la Salud. Trabajé mucho haciendo promoción y prevención. Por eso yo cuando hablé la vez pasada con el ministro, cuando me dio la bienvenida, yo le dije que vamos a seguir trabajando en tres puntos fundamentales, lo que es la modernización, lo que es la tecnología con implementación, ya que hoy todo es tecnología, con turnos web que vamos a empezar a implementar entre 2 semanas aproximadamente, porque tenemos que capacitar primero a la institución, al personal y después también capacitar a la población para que puedan sacar turnos. Exacto. Ellos mismos sin poder acudir acá directamente van sacando su turnito. Lo que van a hacer es, van a elegir el médico para atender y ese día van a acudir media hora antes para que le tomen los signos vitales y van a ser atendidos directamente. Bien. Sin tener que seguir colapsando la sala. Exactamente. Doctora, ¿con qué infraestructura se ha encontrado? ¿Conocía, no conocía, decía, el Hospital Santa Catalina? Conocía muy poco y nada. Recorrí directamente y como le dije al intendente, me enamoré del hospital. Me encantó. Es una infraestructura totalmente nueva, con mucho espacio que se puede dar. Por ejemplo, me fui yo, soy muy... Creo que uno de los objetivos que también se le planteó a David era la implementación de una sala de parto. Se cuenta con una sala de parto, pero sin uso todavía. Ahora, cuando vino el ministro, y también me había dicho el intendente que quería que se hagan partos, pero partos programados, ¿no? No lo que... por emergencia cuando está en trabajo de parto, de lo inminente, digamos. Sí. Entonces le dije, es un sueño en común porque yo estaba haciendo la especialidad, así que desde ya lo vamos a llevar a cabo. Yo cuando vino el ministro, yo le dije, vamos, recorrimos lo que es la sala de parto, neonatología, y me dice, le dije todo, acá podemos hacer la sala dilatante, le dije, para que hagan peloteo y demás, y después acá vamos a hacer quirófano, y todo. Y me miró el ministro y me dijo, bueno, metele ahora, metele así, bueno. Doctora, ¿cómo imagina la gestión en virtud de que Mocoretá, convengamos, es una de las localidades más alejadas de Corrientes Capital y muchas veces las decisiones se toman en Corrientes o hay que estar en Corrientes como para gestionar? Y mira, yo lo que le puedo decir es que yo, gracias a Dios, tengo una excelente comunicación. Yo cuando, a mí me pasó lo mismo que me pasaba en el pueblito donde yo estaba trabajando, era médica sola, no podía salir constantemente a gestionar y me manejaba mucho por teléfono. Llamaba y así. Y lo que puedo decir es que el Ministerio de Salud Pública nunca me dejó sola. Alicia Pereira, el subsecretario de Salud, el doctor Luis Pérez, la subsecretaria de Gestión Sanitaria, doctora Silvina Vega, el doctor Marín, el jefe de odontología, el ministro de Salud. O sea, no me puedo quejar. Tiene buena relación con... Muy buena relación, porque cuando yo le llamaba siempre estaban, ¿qué necesitas, Lauri? Porque así, ¿qué necesitas? Vamos, siempre estuvieron. Bueno. Entonces, eso es lo que a mí me pone... Por un lado, me da calma porque si bien es lejos por ahí a Corrientes, nos quedamos menos 5 horas, para gestionarse nos hace muy difícil. Pero yo ya estoy, ahora por ejemplo, todo el día a las 2 de la tarde ya estuve, Doc, necesito esto, haceme una nota, ta. Perfecto. Y así me voy manejando. Entonces bien. El día que yo me voy otra vez, obviamente. Gestionar es golpear puertas y golpear puertas. Perfecto. Y eso lo estoy haciendo.
Vamos a acercarme de la frontera ahora con la información, porque recientemente quedó inaugurado el punto digital en esta localidad, que permitirá a la gente, a los vecinos de San Jaime, fundamentalmente a los jóvenes estudiantes, tener conectividad y poder realizar tareas, poder realizar capacitaciones, talleres, etcétera, etcétera. Dayana Soto es la persona responsable por parte del municipio de atender el funcionamiento del punto digital recientemente inaugurado en San Jaime de la Frontera. Accedía al diálogo con nosotros y sobre la inauguración que se produjo hace pocos días atrás, nos contaba más detalles en esta entrevista. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, tenemos la posibilidad de tener un acercamiento acá en San Jaime de la Frontera. Ayer, el lunes 11, se inauguró en la localidad el punto digital, ofreciéndole a toda la comunidad y a los centros educativos y capacitaciones que puedan tener un espacio físico principalmente para poder conectarse y entablar una estrecha entre la tecnología y lo que se necesita dentro del pueblo. Perfecto. Explíquenos, para la gente que ha escuchado hablar de punto digital, ¿qué es punto digital? ¿Qué horarios está abierto? ¿Es el acceso a internet? ¿Hay máquinas que está dentro de ese mismo espacio? Sí. Contamos con un equipo muy completo. Tenemos un espacio que hace rato estábamos esperando que se nos otorgara el lugar. Bueno, se dio. Contamos con unas computadoras, proyectores, también para hacer videoconferencias. Y bueno, queremos otorgar el mayor completo de tecnología para la localidad. Bien, ¿en qué horarios está abierto de lunes a viernes? ¿Dónde está ubicado este punto digital, Andrea? Sí, vamos a estar, el centro del punto digital está justo frente a la municipalidad, bien pleno centro de San Jaime. Otorgamos una atención desde la mañana y tanto tarde, de las 7 a las 12 y de las 4 y media más o menos a 7 y media de la tarde. Va a estar disponible para tantos centros educativos, escuelas, secundarias y primarias. También tenemos la posibilidad de darle al público en general el acceso a internet. Para las personas principalmente que no tienen acceso a internet, tampoco una computadora en su casa, tenemos disponible el espacio físico ya. Digamos, el punto digital tiene las máquinas y tiene la conectividad, la conexión a internet, digamos. Sí. La persona que necesite usar ese espacio debe ir nomás sin llevar ningún tipo de elemento para poder conectarse, ¿verdad? Sí, teniendo también la posibilidad de llevar su computadora portátil, también hay personas que se manejan con su teléfono móvil, pero sí tenemos la posibilidad de brindarles computadoras, proyectores, también tratar de hacer videoconferencias. La verdad que bastante completo nuestro espacio. Bien, ¿y qué tipo de actividades se pueden desarrollar dentro del punto digital de San Jaime, por ejemplo? Bueno, el punto digital va a ofrecer, en conjunto con Cáceres también, que la vocal es Celeste Lorenz, vamos a estar en las próximas semanas informando también por este medio las diferentes capacitaciones que hay. Podemos adelantar que hay, por ejemplo, capacitaciones de marketing digital, robótica, también tenemos diseño gráfico, entre otros. Bueno, también podemos ofrecer las capacitaciones en general de punto digital, que a través de nuestra página de Mi Argentina se van a poder informar. Bueno. Por otro lado, también tenemos en conjunto que trabajamos y que se estaba esperando mucho dentro de la localidad de San Jaime, el trabajo en continuo con UNCAUS, que es la Universidad Austral Nacional del Chaco. Y ellos estaban esperando mucho el espacio físico, principalmente porque es a nivel virtual, y esto vino muy bien para ellos también. Perfecto. O sea que el vecino de San Jaime que quiera usar este lugar, este espacio, este punto digital, a partir de estos días o a partir de hoy concretamente, por ejemplo, ya lo puede utilizar en los horarios que está abierto. Sí, cualquier cosa se pueden comunicar conmigo, se acercan al centro del punto digital y está disponible para la comunidad y los centros educativos. ¿Todo gratuito? Todo gratuito gracias al municipio de San Jaime. Y bien, de esta manera estamos cerrando
una nueva edición de Semanario Regional Primera Entrega. Recordemos que semanalmente estamos los miércoles y los viernes con este programa que pretende reflejar, mostrarles informaciones que se van generando en las localidades a donde llegamos a través de la señal de videocable Chajarí. Estamos hablando de Los Conquistadores, Villa Rosario, Santa Ana, San Jaime, como así también la zona de Colonia, zona de influencia, como se dice vulgarmente. Nos estamos despidiendo, recordando que esta propuesta, como todos los programas que se han generado, que se van generando en Canal 4, estarán en las próximas horas en la plataforma de YouTube de nuestro canal. Equipo compuesto, la cámara de Nico Robol, en la edición y producción, Juan Martín Vera, Nicolás Pintos, la dirección general de José Alberto Ponzón y quien les habla, José Lo Zapata. Si Dios quiere, nos encontramos en breve con Semanario Regional a través de Canal 4 Videocable Chajarí.